y desde no pagar salarios hasta el despido de empleados, amenaza a la Coordinadora Nacional para la Prevención de Desastres, CONRED, por falta de presupuesto. Por su posición geográfica, Guatemala se encuentra entre los 5 países más vulnerables del mundo en materia de desastres naturales. Y para prevenir estos desastres en nuestro país, existe la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que ahora atraviesa tal vez una de sus peores crisis económicas. Pues según el secretario ejecutivo, han recibido una nota en la cual se les confirma la inexistencia de fondos. El día viernes recibimos una nota de parte del Ministerio de Finanzas indicando que no era factible la ampliación presupuestaria que nosotros venimos solicitando y que venimos solicitando no en estas últimas fechas, sino efectivamente lo venimos solicitando desde hace varios años, que hemos insistido en la necesidad de tener una institución fortalecida que pueda apoyar a Guatemala en la gestión integral de reducción de riesgos a desastres, que sabemos que es fundamental y que no se puede separar del tema del desarrollo del país. El secretario ejecutivo de la CONRED manifestó que ante esta situación se verán forzados al retraso de pagos salariales hasta el recorte de personal. En este momento ya más o menos el 30% del personal de CONRED no va a recibir su salario el mes de julio y a partir de agosto tendríamos que o prescindir del servicio del 60% del personal de CONRED o esperar si se pudiera lograr alguna ampliación presupuestaria que pudieran recibir sus honorarios con algún atraso. El jefe de la CONRED aseguró que con los fondos que tienen solo alcanza para el pago de algunos servicios, mas no para la movilización de personal si se requiere. Lo único que podríamos pagar prácticamente sería energía eléctrica y telefonía, pero aparte de eso, pues estaríamos seriamente limitados en la capacidad de coordinar y de hacer ese trabajo de gestión integral de reducción de riesgos a desastres. Ahora solo queda esperar que esta situación se solvente y que la naturaleza sea benevolente con las áreas de más alto riesgo. Por el respeto a la